Hola amigos, en el día de hoy les quiero mostrar en este video el nuevo chasis que nos ha llegado, un Iceberg Crystal G9, solicitado por uno de nuestros clientes para una máquina gamer. Este chasis es súper recomendado por su espacio y sus ventiladores que traen en el frontal y en la parte trasera. Ya les voy a mostrar más sobre este gabinete. Este nuevo chasis de metal con panel frontal de vidrio templado está dirigido a PCs gamers que adoran jugar con sus máquinas y mostrar sus hardware. Con espacio hasta 6 unidades y 7 ranuras de espacio para la instalación de tarjetas gráficas largas. Como pueden ver, a destaparlo. Recuerde que este chasis sirve para tarjetas mini ATX y micro ATX. El panel frontal tiene vidrio templado. Tres disipadores frontales y uno trasero. Y especificaciones rápidas, tiene un espacio amplio para montaje y flujo de aire, acero SPCT de 0.5 milímetros con blindaje, soporta de tarjetas de video hasta de 320 milímetros, manejo de cableado apropiado para el flujo de aire, un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto HD audio, puertos ubicados en el panel superior. Tres ventiladores de 120 milímetros anillo RGB incluidos en el frente, un ventilador de 120 milímetros anillos RGB incluido en la parte trasera, altura del disipador por aire de hasta 160 milímetros, soporte de refrigeración líquida de hasta 240 milímetros, que es muy importante, panel frontal de en vidrio templado. Ventana lateral completamente en acrílico pintado. Garantía de nuestro fabricante es de un año. Tamaño del chasis 380 por 180 por 443 milímetros. Estos son los ventiladores que trae frontales. Aparte de esto trae un hub que es para conectar, este es nuestro hubcito, para conectar los tres ventiladores y tener el control de ellos. Con este control remoto nosotros podemos cambiar de colores, hacer infinidades de combinaciones de colores RGB. Que si un día la quiero de color rojo, que si otro día la quiero de color amarillo, verde, como queramos tener la máquina, nos da esta opción. Tornillería. Chasis muy amplio. Vamos a verlo. Está ya nuestro chasis armado con la máquina que nuestro cliente nos solicitó. Tiene buen espacio para esconder los cables. Este es el hub que les comentaba para el control del RGB de los ventiladores. Su espacio para su disco duro sólido, su unidad sólida. Tres frontales y uno trasero. Ahí es donde con el control cambiamos de color. Súper, así recomendado. Muy buena ventilación. No se les olvide amigos suscribirse a nuestro canal, cada día que me llegue tecnología nueva lo voy a subir a un video. Y espero que les guste, no se les olvide darles su clic en
gusta. Y ya, eso es todo. Ahí los dejo.